El gusto de verte, Andrea. O sea, Un placer. realmente, realmente muy preocupados. El desafío es mayor que el del año pasado. Por lo tanto, no hay dudas de que vamos a tener que cambiar nuestra actitud, ser más responsables, evitar de que existan nuevas variables del virus. Pero hay una sola cosa que realmente me dio pena de frenar el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje que tanta falta nos hacía. Porque a decir verdad, todas las planillas que yo tengo siempre en nuestro escritorio es que es en los lugares donde menos contaminación hubo, ¿no? Exactamente, qué Qué bueno que lo importante que lo aclara. diga un médico, qué importante. ¿Por qué no vas a Mira, justo recién, doctor, perdón, sí. en la Algunos. provincia de Buenos Aires, pues yo lo puse en Twitter ayer y ahí también lo estábamos pasando al grupo de producción. El porcentaje de contagiados, Sí, yo esto también es lo tengo. provincia de Buenos Aires, ¿no? Que Sí. son, muchos dicen, pero son más, no sé, estas son las estadísticas oficiales que la provincia Correcto. pasó. Con asistencia presencial en estudiantes un 0,16% y en personal docente y no docente un 1%. Esto es provincia Estos de son los Buenos Aires. contagios que se generaron en la provincia, o sea, un porcentaje súper bajo. Claro. Usted, doctor, ¿cuáles son las cifras que maneja con respecto al tema de contagios? Usted lo viene repitiendo ya, lo sabemos, pero es bueno, digamos, recalcarlo. De acuerdo a las medidas que ayer tomó el presidente de la Nación, ¿cuáles son las estadísticas que ustedes manejan o que usted maneja? En la parte de escuelas, en la parte de escuelas es muy insignificante. Es más, fíjese Tal de cual. que, no sé si se percataron, que en las cifras que acaban de dar Sí. son más las contaminaciones de los docentes que las de los alumnos. Claro, Porque sí. inclusive hay un detalle que mucha gente no tiene en cuenta, que siempre las familias tratan de estar en un colegio cercano a su domicilio. Claro, La gran exactamente. mayoría superan el Claro. 96 y el 97%. Entonces ahí no se usa transporte. Y si vos tenés 10 o 12 cuadras, u 8, lo fundamental es que vayas caminando. Entonces se van disminuyendo notablemente las posibilidades de contagio. Y ahí yo te quiero contar una curiosidad A que ver, empezamos a sí. advertirla nosotros, que era más peligroso los padres que se abigarraban en la puerta Ay, esperando a sus sí, hijos. doctor, Tal totalmente. cual. Pero que por Tal eso. cual. Daban inclusive hasta problemas para el tránsito vehicular por el amontonamiento, que los chicos adentro, por eso empezamos a advertirles a los padres que vayan a horario, que caminen si llegan primero, y han captado el concepto y de pronto Por eso, no se quedan a conversar más. Había algunos que se No, quedaban no una captaron, hora ¿eh? conversando ahí con. Por eso, Doc, cuando se toma.